Mi experiencia en la escuela. ¿Cómo? Antes, cuando estaba pequeño, me llevaban a la escuela de audición y lenguaje. Allí solo era terapia. Al inicio era solo terapia. No iba a la escuela, iba a parvularia. Era solo terapia. Por las mañanas iba a audición y lenguaje a terapias. Al terminar, iba donde los oyentes, estaba integrado con los oyentes. Estaba integrado con los oyentes, estaba yo solo. Todo lo que me enseñaba estaba muy bien. A veces podía leer bien los labios, a algunos oyentes se los podía leer, a otros no. Algunos podían deletrear más o menos, pero estaba todo bien. Íbamos practicando poco a poco. No hacían señas. Había otra escuela donde hacían señas y estaba entendiendo, veía que la profesora hacía señas. Era bien diferente que la escuela de oyentes. Aquí era su experiencia hacer señas. Me interesaba bastante cómo la seña de animal, mesa, lo entendía, me sentía muy bien. Se iban comunicando en señas, le iba entendiendo la comunicación. En la otra escuela era más difícil con los oyentes, no entendía. La escritura se me dificultaba bastante. Y entiendo esto. En la otra escuela con los sordos, como se comunicaban en señas, era más rápido. En la otra escuela escribir el español era bien difícil. Así es su experiencia. Mi gramática, yo no puedo escribir muy bien. Con los sordos nos entendemos muy bien, nos comunicamos muy bien, pero no importa, no hago un lado a los oyentes, no hago un lado a los sordos. Tengo muy buenos amigos, tengo amigos oyentes, amigos sordos, aunque tengo más amigos sordos, nos interactuamos muy bien. A los oyentes les hace falta más conocer más de sordos y de señas. En 1995, 96, no, en el 97, sí, en el 96, mi mamá trajo unos papeles, una solicitud para una beca, para ir a estudiar a los Estados Unidos. La llenamos, la escribimos y me dijo, ¿te vas a ir a una beca? No, 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 no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí en El Salvador. Mi mamá me dijo, ¿tenés que ir? No, me quiero quedar. En eso estábamos, pero la llenamos, la llevó mi mamá y me sentí triste. En el 97, de verdad, me escogieron para ir a estudiar a los Estados Unidos. Me sentí entre triste y alegre, una confusión. Llegó el tiempo de irme, en el 97, yo me fui, mi familia, mi grupo familiar se quedó y me fui solita, llorando, llorando. En los Estados Unidos aprendí rápido. Allá en los Estados Unidos me enseñaban mucho, diferentes cosas, me daban lo que necesitaba, me daban, me daban, me daban en los Estados Unidos oportunidades generales. Y yo pensé en El Salvador, faltan oportunidades, de verdad faltan.